Bueno, gracias por estar, Ana, acá, tomando unos mates en el estudio de la radio de la Universidad de Avellaneda. Un placer. Bueno, vos sos de Necochea. Yo me acuerdo que te crucé. Así es. ¿Cuándo llegaste a La Plata desde Necochea? El mejor momento de la vida para llegar a La Plata, 1984, Primavera Democrática. Ajá. ¿Y hiciste una carrera rápida en La Plata? Sí, qué sé yo. Eran años donde teníamos laburo. Vos sabés que cuando yo lo miro para atrás, yo fui a estudiar a La Plata porque en ese momento, entre las ofertas de universidades públicas, no tenías muchas opciones. Estoy hablando del año 84. Sí. Todavía no existía la carrera de comunicación en la UBA, o sea, con lo cual las opciones eran o La Plata o Rosario. Claro. Así que, bueno, por cercanía, la opción fue La Plata. Y yo recuerdo que estaba estudiando, estaba en segundo año, en tercer año de la cursada, y empecé a laburar, digamos, prácticas rentadas. En aquellos años, me acuerdo que hicimos una experiencia súper interesante ya en Villa Itatí con una búsqueda en torno a lo que era la comunicación popular. Hice cosas en Radio Universidad, en Radio Provincia, fíjate, siempre radio al principio. Sí, sí. ¿No? Pero en ese sentido, sí, una carrera rápida. La formación sigue, no se acaba más. Pero con la carrera de periodismo en la escuela, en la calle 44, arrancaste vos. Claro, en aquel momento estaba allí. Además, éramos apenas 90 en el ingreso, ¿no? Sí. Hoy es una carrera masiva. Sí, sí, y bueno, hay una cantidad de oferta en ese sentido extraordinaria. Impresionante. No quiero revolver mucho el paso del tiempo porque uno también tiene toda historia en ese sentido, pero tampoco existían universidades del conurbano como esta donde estamos en esa época. No estaban ni Quilmes ni Lanús, que son treintañeras, y estas más fresquitas que están cercanas a la década. El otro día, hablando de Necochea, me dicen que no es realmente la playa de los mayores vientos, sino que se han medido y parece que fue Mar del Plata, después de tantos años de prestigio. Tenemos ¿no? una disputa histórica. ¿Ah, sí? Es la mala prensa de Necochea. Creo que tenemos ese problema. Sí, las playas del sur de declive, decía un viejo querido amigo maestro. Exactamente. El Negro Olivera de que anduvo el tantos años. El rodeó Necochea. O sea, es que yo creo que cuando pienso por qué estudié periodismo, y realmente la radio estuvo como en el origen, había algo en torno al misterio de la radio, y yo a los 15, 16 años fui a la vieja LU13 Radio Necochea, donde el Negro Olivera hizo lo suyo, a mirar, empecé a hacer algunas pequeñas producciones antes de irme para La Plata, ¿no? Esos años. Son años de formación, sin duda, y de gran aprendizaje, pero hay un vuelco tuyo muy interesante en la generación de productos audiovisuales que tiene que ver con la investigación, un documentalismo humanizado, diría yo, no frío, que es un vuelco, es un cambio ahí. ¿Qué pasó? ¿En qué momento aparece eso? Mira, yo creo que hay una búsqueda donde en algún momento, no sé si en algún momento fueron paralelas, creo que siempre terminaron yendo juntitas, que es una identidad política que se formó y se moldeó en torno a los derechos humanos. Digo, cuando llegué al mejor momento posible a la ciudad de La Plata, es porque llegué en un momento muy estimulante de la política donde, por supuesto, la agenda, y yo diría la marca en el orillo fundante ¿no? de la transición democrática venía de la mano de los organismos de derechos humanos. Claro. Y la ciudad de La Plata es la ciudad de Estela de Carlotto, de Eve de Bonafini, de las madres que por aquellos años yo escuché por primera vez. ¿No? Es también la ciudad donde desapareció Miguel Bru, donde poco antes supimos que Andrés Núñez, que era un albañil, había sido torturado y desaparecido por la bonaerense. Y entonces aprendimos que había un pasado que no pasaba, ¿no? Y que había un conjunto de estructuras en las fuerzas represivas que pervivían aún en democracia. Entonces, ese camino yo creo que marcó lo que a mí me importaba hacer y una visión política, profundamente política, sobre mi trabajo, ¿no? Sí. Después creo que sí hay cosas que son bastante azarosas. Digo, ¿por qué razón llegó el soporte audiovisual, otro lenguaje, en el que yo no estaba muy formada? Bueno, ahí entra eso, que en las vidas de todos son las causas y los azares, ¿no?
el canal de cable nació en la ciudad de La Plata. Yo empecé a trabajar allí. Estoy hablando de la época en que La Plata era gobernada por el intendente Pinto, era un intendente radical, sí, que confrontaba con el diario El Día, que era el diario tradicional de la ciudad de La Plata. Entonces entró el cable y el Chacho Marchetti fue el director periodístico de ese emprendimiento. Y ahí yo empecé a hacer las primeras cosas en los medios audiovisuales. Y francamente sabía muy poco. Pero después además me encontré con dos seminarios que estuvieron a cargo de Eduardo Miñona. Y ese fue el inicio de una amistad con alguien que para mí fue un maestro. Sí. Para ver y pensar otra forma de hacer documentalismo, ¿no? Y ahí se fueron juntando las partes, ¿no? Y me afinqué ahí en el lenguaje audiovisual y en una búsqueda en torno a las agendas de derechos humanos y en una reflexión en torno a cómo contamos esas agendas en nuestro país y en América Latina. Hay, hay ahora una suerte de retroceso en esta materia, también desde el punto de vista de los medios y también desde el punto de vista de la justicia, que es lo más grave en todo caso. Vos viviste ese proceso que también nosotros padecimos siendo oriundos de la ciudad, de este territorio donde campeaba Camps, Echecolas y compañía, que fue desgraciadamente un caldo de cultivo, ¿no?, de los compañeros desaparecidos, de esas luchas. Hay allí también en La Plata, se acuña el término de genocidio para el delito de lesa humanidad que cometieron estos malnacidos. Y creo que es una forma donde uno también va advirtiendo, salvando la distancia, a mí me pasa lo mismo en el reconocimiento de la cuestión de género, al paso del tiempo, acostumbrados a una lógica machista, de medio machista, de la locutora entreverada con el conductor casi prostibulariamente, a defender esta intención. Uno hizo un aprendizaje ahí. Tal vez lo tenía, lo tenías adentro, pero algo hizo que disparara y que aflorara esta mirada en materia de derechos, ¿no? Hoy es necesario que esa transferencia de madres, abuelas y compañía haya, yo creo que está instalada en las generaciones nuevas, ¿no? Mira, yo creo que sí, y tan fuertemente lo está. Pensemos lo que fue la marcha masiva para ponerle un freno al 2x1. Pensemos que son sus propios hijos los que reniegan de su apellido, digo de los hijos de los genocidas, sí, ¿no?, los que reniegan de esos apellidos para nombrarse exhijos, ¿no? Mariana Dopazo, sí, ¿no?, la hija de la exhija de Echecolás, ¿no?, y que asume el linaje materno. Entonces tampoco está desgajado, ¿no?, del actor revolucionario que hoy son las mujeres en las calles. Sí, ¿no? Tenés razón. Entonces es muy interesante ver lo que está pasando. Y yo creo que siempre lo doy cuando nos pega el desaliento, ¿no? Cuando vemos un conjunto de retrocesos, a veces, porque naturalmente los procesos de justicia, cuando el Estado retrae y todo el peso vuelve a estar en los hombros de las víctimas y de las organizaciones. Bueno, hay retrocesos, es muy difícil, doblemente difícil en el interior de nuestro país. Pero hay batallas que se ganaron con una fuerza en este país que no se ha dado en otro lugar del mundo. Decime, ¿dónde? Ni en la Alemania nazi se conformaron agrupaciones como los ex hijos e hijas de genocidas. O como las historias de los obedientes, que es la otra agrupación. Es verdad, ¿no? Entonces digo, me parece que eso marca dónde estamos parados y eso en eso también tenemos que hacer pie, ¿no? Volvamos a la vocación, porque hay momentos donde esto que estamos haciendo acá ha sido casi tu medio de vida durante no sé qué cantidad de tiempo, porque arrancó por Canal 7, pero después tuvo un pico, me parece, extraordinario en el periodo de encuentro, si no me equivoco. El fenómeno de la entrevista, que también es una forma de aprender, ¿no? Cuando uno está preguntando desde una posición un poco más cómoda, tal vez, que es la de ser banca y no punto en la entrevista, aprende, va aprendiendo. Claro que sí. Te cruzaste con un montón de gente muy valiosa. Claro que sí. Mira, a mí me llamaron la atención, recuerdo también hablando de, porque uno no inventa nada, uno aprende de otros, y va haciendo su propia elaboración y su propio camino. Pero yo me acuerdo que la primera vez que vi El Perro Verde, Jesús Quinteros, ¿no?, en la tele,
No sabía qué era, pero el clima y la atmósfera que había en ese estudio, era un programa de piso. Sí. Pero claro, tipo muy histriónico, como uh-huh. era Quinteros, ¿no? Pero uh-huh. el brillo de la mirada, la gestualidad, la búsqueda de una agenda distinta, ahí estaban los perros verdes, sí. ¿no? Sí, así sí. se llamaba. Y tiempo después, qué sé yo, lo que hizo Polosecchi, al mismo tiempo que yo estaba haciendo Historias de Vidas en Canal 7, en la época de la Alianza, uh-huh. ¿no? En el 2000, digo bien, cuando empezamos a hacer un camino en Canal 7, y la búsqueda era muy parecida. Había otra agenda, otra búsqueda, y había una voluntad de escuchar. Uh-huh. Y fíjate qué curioso, que hoy es una de las cosas que a mí la gente me agradece en la calle. ¿Qué es la escucha? Poner la oreja al otro, claro. ¿Qué es la escucha? ¿Qué es la que permite a veces el mejor modo de entrevistar? Porque uh-huh. si escuchás, no solo sos hospitalario con la palabra de ese otro, sino que también adquirirás cierta sabiduría para uh-huh. saber cuándo hay que meter una repregunta o cuándo el silencio es lo mejor. Sí. ¿No? Sin ni hablar. Bueno, en esa época de la democracia fundante, la recuperación de la democracia, el abordaje temático también es una ventana abierta nueva. Tema que la dictadura había censurado, que uno mismo había autocensurado, aparecen, aunque yo creo que en el caso español venía con aquella historia del destape, con algunos años más sí. de recorrido, que permitía que fuera mucho más dinámico. Aquí hubo tipos que hicieron, sobre todo en la radio, pero la vieja, la radio Belgrano, ¿no? Sí, en Belgrano. ¿Estás sí, pensando en sí, eso? Sí, en eso, sí. También Carlos Rodari, pero que eran tipos que a distancia, y me atrevo a pedir disculpas por esto que voy a decir, me parece que no tenían esa capacidad de escuchar, sino que su ego lo superaba. Y eran ellos los narradores y los que hacían una mirada, lo hacían como una mirada casi didáctica, ¿no? Es esto, vamos por este uh-huh. lado. Sin embargo, ese programa, a pesar del estudio, de la cerrazón, de la oscuridad del estudio, de la cara del entrevistado, Quinteros era un tipo que tenía un poquito más de apertura democrática, más allá del buen humor. Pero quiero decir con esto que son tiempos realmente de cimientos para esta época, donde lo que viene a preguntarle ahora humildemente este locutor, se ha perdido. No, me parece que estamos escupiendo información sin capacidad de recepción, con una dinámica que a lo mejor es la impronta de las redes sociales, la necesidad de escribir en pocos caracteres, pero se ha perdido, se ha como extraviado un poco esa idea de escuchar al otro, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Hoy en la televisión nadie escucha a nadie, ¿no? Por supuesto que, son géneros distintos, ¿no? Una cosa es pensar la entrevista en el marco del género periodístico. Uh-huh. Yo estoy trabajando en un género que es el documental, la entrevista de fondo, las agendas de derechos humanos, y me interesa mucho la voz testimonial, ¿no? Entonces, eso significa una forma de abordarla que establece un vínculo previo. Es decir, hay mucho laburo antes de encender la máquina, antes de que se uh-huh. encienda el rec de la cámara, ¿no? Sí, sí. Pero un laburo que no solamente es la profesionalidad básica de, no tan transitada, uh-huh. por otro lado, de estudiar sí. antes, sí. sino también de establecer un vínculo uh-huh. con ese actor, actora social, con ese, ¿no? Un vínculo que, que te va a permitir cuidar a personas que han sido víctimas uh-huh. de violencias de distinta índole, sí. ¿no? Es decir, sí, sí. yo entrevisté a Macarena Gelman en el 2013, uh-huh. pero me acuerdo el primer café me lo tomé en el 2011 con Macarena uh-huh. Gelman. Claro. Y Macarena no podía todavía elaborar un proceso, estamos hablando, para los que no lo sepan o lo recuerden, de la nieta, de Juan Gelman, apropiada uh-huh. en Uruguay, que recupera su identidad
muy grande, tenía una vida ya transitada, sí, sí. 30 y algo de años, ¿no? Uno entonces, de los pocos casos felices de un abuelo que todavía en vida consigue encontrar y ratificar que era su nieta. Y bueno, yo me acuerdo que en esos encuentros previos, Macarena me dijo, bueno, yo no voy a hablar de mi madre de crianza, nunca la nombró como apropiadora, ¿no? Siempre la nombró de ese modo, porque además ella está... segura, aún con todos los eslabones de su historia que no pudo reconstruir, que su madre ignoraba su origen, ¿no? Recordemos que el apropiador de Macarena era un policía uruguayo, sí, ¿no? Que murió pocos meses antes de que se hiciera pública la identidad de Macarena. Entonces digo, ese proceso previo, yo lo tomo, es un vínculo que construyo, es un acuerdo que... permite cuidar a una víctima, no revictimizarla. Sí, ¿no? Entonces, efectivamente. Digo, para y mí, tampoco ganar una confianza como para que después te aproveches en el momento no, de, claro, de la puesta en marcha del producto. Por supuesto. Digo, y lo mismo cuando trabajás con otras violencias, ¿no? Hablábamos de las violencias de género, ¿no? Yo recuerdo una de las entrevistas que a mí más me conmovió, que fue la que le hice, creo que fue en el 2011. No me acuerdo el año, a Sonia Sánchez, ¿no? Que Sonia Sánchez es hoy una activista, militante, abolicionista, pero Sonia tuvo una experiencia de 6 años como, si digo trabajadora sexual, hoy ella me retaría, digamos, no lo nombra, jamás lo nombró así, lo nombra como un conjunto de violencias de un Estado prostituyente y de una sociedad prostituyente. Y para Sonia, por ejemplo, contar lo que significó, entre comillas, un bautismo en el Cabarute del Sur, donde fue a trabajar, porque acá en Buenos Aires vivía presa porque no tenía fiolo. Y el bautismo fue que los 25 clientes selectos la violaran públicamente, ¿no? Entonces, es digo, increíble. Ella decidió contar eso, pero ¿por qué decidió contarlo? Decidió contarlo no como un acto ni morboso, ni... muy privado. ¿Por qué? Porque tiene un sentido político hacerlo. Porque ella no nombra la prostitución como trabajo, sino como explotación y violencia. Entonces digo, cuando eso te va a dar a vos una orientación ética y política, ¿no? Es decir, cuando ella empezó a hacer ese relato, nosotros cortamos. O sea, nos interesa cuidarla a Sonia. Y le dijimos, Sonia, no es necesario que lo cuentes. Y ella dijo, mierda, carajo, yo... tengo que contarlo, quiero contarlo. Y la acompañamos, porque comprendimos que tenía un sentido político hacerlo. Sí. Entonces digo, para mí esa es, cuando político trabajás... Político y también para su salud interior, por tal supuesto, vez, ¿no? Para su propia reparación, si querés, ¿no? Y bueno, y mirá qué lindo que ese programa que se emitió en la televisión pública y se pasó y se proyectó muchas veces, se repitió mucho por Canal Encuentro. Después me encontré con Sonia cuando presentamos el cuando yo presenté mi libro, la invité. Y Sonia me decía, che, ahora tengo una nueva identidad, porque digo, antes era la, sí, la puta, la trabajadora sexual, que yo ahora me subo al micro y me dicen, vos sos la de Canal Encuentro, ¿no? Es decir, extraordinario. Extraordinario, digo, extraordinario. Y eso lo hizo un canal público, viste, la vocación de buscar otras agendas, ¿no? Y esas son las cosas que también le dan un sentido profundo a nuestro trabajo, ¿no? Así es. ¿Qué cantidad de programas hiciste? ¿Cuántas entrevistas? ¿Tenés ideas? ¿Las tenés en tu poder todas? Cuasi, no todas, pero sí, ciento y pico. El pico depende de qué periodo tomes, porque yo hice también con un equipo que en parte se preservó durante los años. Andrés Irigoyen es el realizador desde que arrancamos. Si contemplo la etapa platense, porque tuvo 2 años en el canal de cable de La Plata antes de irse al ámbito nacional de historias de vidas, o sea que son como 140 y pico, 150 capítulos probablemente, de los cuales afortunadamente hay muchos en la web. Los de Canal Encuentro están casi todos disponibles y en el Encuentro arrancamos con el canal en el 2006.
Y bueno, en YouTube hay muchos, no todos, pero hay muchos de los de la etapa de Canal 7. Uh-huh. Hay un paso, yo no sé si es paralelo o posterior, pero te lo tengo que preguntar, sobre la generación de contenidos audiovisuales ya como realizadora, como productora, en el marco siempre de la cuestión genuina periodística, y esta cuestión de la curiosidad, de la búsqueda de la verdad o de la veracidad que naturalmente está implícita en la vocación. Hay un momento donde vos decís, bueno, empezamos, está Miñón ahí, lo nombraste hace un rato, ¿cuáles son las búsquedas? ¿Y Tati fue lo primero? Bueno, con Eduardo sí, fue lo primero, porque... Cartoneros de Itatí. Fue Cartoneros de Villa Itatí, que además... yo venía ya caminando ese territorio desde aquellos años 80 cuando me formé. Volví a Villa Itatí en los 2000 cuando estábamos confeccionando ya la agenda para Canal 7. Y ahí retomé un contacto y una vinculación que no se rompió, no se rompió más. Y cuando se produce el estallido del 2001 y nace la cooperativa de cartoneros, que era un proceso que yo venía viendo o acompañando a, si querés, más militantemente, pero no con una vocación de proyecto comunicacional, lo invité a Eduardo, le dije, tenés que venir a ver este proceso. Y yo creo que Eduardo se reconectó con su militancia de los 70, ¿no? Porque desde ese momento él no dejó de ir a Villa Itatí, ¿no? Tras un, o sea, hicimos el documental, él, que era el más famoso, nosotros éramos un grupo de cinco, fue una realización colectiva, fue el que negoció con Telefe el estreno, negoció un camión como honorario, fue un, fue un laburo que concebimos como herramienta militante, dejamos una cámara que manejaban los propios cartoneros como una herramienta propia. Fue una experiencia que trascendió esa pieza de una hora que hoy está en la web. Sí, para nosotros mucho más potente y también un proceso súper interesante. Eso que está considerado mediometraje, digamos, un mediometraje. Sí, 40 y pico minutos. Sí, depende. Pues es que yo, cerca del acceso sudeste que va desembocando, recuerdo en esa época que tanto se asemeja a este presente en el que estamos charlando, como una suerte de caravana fantasma del carrito, el que tenía la superioridad de tener un caballo bastante maltratado tirando del carro a mano, pasando con destino a la villa, antes de que se formara la cooperativa, que todavía está y que además padeció todavía un incendio, está, que pasó muchos altibajos. Hoy está en la CETEP. Hoy está, claro, en la Confederación, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Así es, así es. ¿Y después de Cartoneros de Villa Itatí? Bueno, y después de Cartoneros de Villa Itatí, en el documentalismo, yo ya estaba laburando, si querés, la entrevista de fondo. Pero bueno, realmente la experiencia con Eduardo, el lenguaje del documentalismo, también me empujó a formarme, a estudiar. Entonces estuve en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Y volvimos y empezamos a trabajar algunos proyectos vinculados a Lesa Humanidad. Entonces, Un Claro Día de Justicia fue el documental que hicimos en el 2006, luego de la desaparición de Julio López. Habíamos registrado íntegramente el juicio a Echecolás. Y cuando se produce la desaparición de López, casi como una producción de emergencia, generamos esa pieza, ¿vos sabés? Pensando que había, en algún momento le íbamos a cambiar el final. Porque López iba a aparecer. Sí, con esa esperanza. Con esa expectativa. Yo recuerdo que Nilda Eloy decía antes, nosotros teníamos, tengo que recordar esta escena, los juicios se llevaron a cabo en la sede del Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata y la radio de la provincia de Buenos Aires está enfrente. Y yo recuerdo que cruzábamos permanentemente para ver cómo andaba el juicio y en algún momento apareció el temor de los testigos protegidos por los que todavía eran subordinados del acusado, y eso derivó después en la desaparición de López en plena democracia, ¿no? Un suceso sumamente doloroso. Exactamente, sí. Yo creo que esa hipótesis fue la que lamentablemente la justicia jamás investigó y que nunca iba a poder investigar cuando quienes hicieron la investigación preliminar de esa causa fueron los propios bonaerenses, la propia policía bonaerense. Así es.
Entonces, digo, se pisoteó cualquier posibilidad de construir evidencia con la bonaerense boicoteando desde adentro. Uh-huh. Y, bueno, la impunidad es una herida fuerte, ¿no? Yo venía para acá y veía una pintada en torno a Luciano Arruga que decía, uh-huh, ¿no? Sin Luciano no hay nunca más. Y bueno, y no hay nunca más, no lo hubo, no lo hay, sin justicia, sin aparición, sin saber lo que sucedió con Julio López, ¿no? Estamos charlando en este momento, este programa obviamente después va a ser reproducido en otra época, en otro tiempo, no muy lejano, muy distante, pero en estos días la Correpi y va a dar a conocer que por violencia institucional muere una persona cada 21 horas en la República Argentina, una causa que se agrava. El dato anterior creo que llegaba a 30, una persona cada 30, que no era tampoco para uh-huh, festejar nada, pero se mantiene, ¿no? Subyace. Venimos nosotros narrando una historia desde el arranque de la democracia, por tu historia de vida, pero parece que es muy difícil que se erradique esta cuestión de la violencia desde el Estado, sobre todo cuando hay situaciones de esta naturaleza que tienen a la represión como un elemento de gestión, ¿no? De gobierno, en muchos casos. Sí, claro. Además, si en algún sentido, y en torno a lo que fue la desaparición de Julio López, estamos pensando cómo perviven determinadas estructuras en las fuerzas de seguridad, hoy estamos parados en una situación que es propia de las exclusiones y las violencias salvajes de este capitalismo, uh-huh, ¿no? Que no es posible, que no es viable sin estas brutales porciones de represión y sin estos discursos gubernamentales que habilitan. Sí, claro. Habilitan, uh-huh, por supuesto, habilitan a las fuerzas de seguridad, uh-huh, habilitan el gatillo fácil, habilitan a que los particulares estén armados. Mirá las consecuencias. Venía escuchando radio hace un instante, en Brasil, en San Pablo, ¿no? Lo que acaba de suceder en el Brasil de Bolsonaro. Uh-huh. Si hay un tipo que pregonó la justicia por mano propia, desde la campaña fue coronel Bolsonaro. Y el apoyo, ¿no? Y que haya un grupo notable. Bueno, dos pibes entraron a una escuela, uh-huh, armados. Uh-huh. Se suicidaron y asesinaron al menos a 8 personas, ¿no? Entonces digo, esta es la violencia brutal que abona el discurso gubernamental y que, por supuesto, produce no solamente violencia, sino impunidad en torno a esos actos, ¿no? Afortunadamente en la Argentina tenemos organizaciones como, yo creo que lo que hace La Poderosa es extraordinario, sí. Porque que un pibe pobre, negro y villero haya logrado instalarse en el espacio público, nombrar como tortura lo que le sucedió, que es una práctica completamente normalizada para, uh-huh, los pibes morochos de los barrios. Acá estamos en Avellaneda, así que no hay que dar mucho detalle. Claro, ¿no? Sí, y que los prefectos hayan sido condenados por tortura, uh-huh, es un logro, pero formidable en este contexto de organizaciones como la Poderosa, ¿no? Uh-huh. Sin duda alguna, igual el balance siempre negativo, ¿no? Para los que estamos hablando de este lado. Excepcional. Es realmente decepción, efectivamente. Excepcional. ¿Qué pensás de los medios hoy? ¿Cómo estás frente a los medios? ¿Cómo te afecta? Mirá, lo que pienso de los medios, no puedo divorciar de esto que decíamos antes, ¿no? Me parece que no podemos pensar la actual configuración de los medios de comunicación si no pensamos la configuración del capitalismo neoliberal en el mundo y en particular en el culo del mundo que venimos a ser nosotros, ¿no? Sí. Donde los niveles de concentración en la propiedad de los medios son, son atroces, uh-huh, ¿no? Y donde hoy los medios de comunicación son poderosas corporaciones de negocios, uh-huh, que lo que buscan es replicar las condiciones que les permitan garantizar e incrementar sus ganancias. Uh-huh. Esa es la lógica. Sí, nada más. No hay otra lógica. Uh-huh. Y en el medio de todo esto está la democracia, uh-huh, ¿no? En alto riesgo, en altísimo riesgo, porque yo creo que con estos niveles de concentración en la propiedad de los medios, ya ni siquiera la democracia en los términos más acotados de una democracia liberal, donde se supone que el votante pone el voto,
luego de haberse medianamente ilustrado respecto a las propuestas de los distintos candidatos. O sea, ni siquiera eso hoy está garantizado. Claro. Ni siquiera es ese recorte mínimo de las condiciones que debe tener cualquier ciudadano para informarse y votar. Ni siquiera eso. Sí. Entonces digo, hoy estamos en el medio de un periodismo atravesado por operaciones políticas, de espionaje, donde la posverdad es el modo elegante de decir que reina la mentira y nadie se pone colorado, ¿no? Entonces me parece un contexto muy complejo, muy difícil. No sé muy bien dónde hacer pie. Lo que estoy segura es que hay que hacer pie en todos los espacios públicos, en las universidades, en las construcciones que se están haciendo desde el pie, también en los medios públicos, digamos, yo creo que los medios públicos, si estoy hablando de Radio Nacional, todo el conglomerado de las televisiones, las agencias, hay que dar una disputa ahí, y la disputa es por lo público. Son medios públicos, estoy no son gubernamentales. Estoy de acuerdo. ¿No? Es que solo, lo estábamos hablando fuera de micrófono, que solo si uno se impusiera o se propusiera plantear una agenda democrática, ya estaría sosteniendo un cambio, porque entre los matices de esa cuestión de la rentabilidad y el mantenimiento del poder que estas empresas extraordinariamente enormes sostienen, están estas cositas de ocultamiento en función de esos mismos intereses, no porque la ponderación de noticias sea menor o mayor, no, o mucho menos. ¿Cuándo le importó, explícame, cuándo le importó al ATN y al 13 Venezuela? Nunca. ¿Cuándo le importó Venezuela? Solamente para compararla con el riesgo hacia donde iba este país en función de sostener la campaña electoral del gobierno. No. Entonces digo, bueno, ahora Venezuela es nuestro gran tema de la agenda nacional, porque mejor hablemos de Venezuela y no hablemos de lo que pasa acá. Claro. Bueno, eso sirve, pero mundialmente. Me parece que también allí hay un trámite, qué sé yo, cuando uno mira la dinámica con que la Unión Europea emplazó a Maduro que convoque elecciones, como si estuviéramos en la época virreinal, habla a las claras de que cualquier cosa que tengan para distraer la problemática interna, bienvenida sea, ¿no? Y esta cita y recontracita captada por un medio de otro medio en función del invento de la noticia de un tercer medio es casi moneda frecuente. El tema es cómo le contamos al ciudadano de a pie que pasa, que es acribillado por esta información, que tenga por lo menos una mirada crítica para digerir esto, ¿no? Bueno, ahí hay que hacer una búsqueda de distinto tipo, ¿no? Me parece que hay que hacer una búsqueda primero de encontrar cuáles son las plataformas desde donde podemos hacerlo. Y ahí nos encontramos con este conjunto de dificultades que es el panorama de concentración. Pero bueno, desde las plataformas que tenemos, desde las que seamos capaces de generar, después me parece que hay que pensar agendas, modos de contar. Yo hago un intento, ¿no? Vos lo definiste bastante bien al principio, cuando decías es una suerte de documental humanizado, ¿no? Mira, para mí el testimonio, la palabra que trae no solamente un recorrido biográfico, subjetivo, emocional, sensorial, sino político, tiene un enorme potencial político. Porque vos te identificás con ese otro, otra. Lo mirás a los ojos, lo escuchás, lo ves. Hay algo de lo humano que ahí abre otros horizontes, desafía estrecheces. Entonces, digo, yo no solamente es una intuición, sino que en estos años, donde parte de nuestro trabajo se usa en las aulas, veo que ahí hay una herramienta política. No le hablo a los que piensan como yo. No le hablo a los que piensan como yo. Y entonces hay un registro que busca a través de la palabra de ese otro, de un actor, actora social, abrir una ventana a otras agendas, a otras formas de mirar, a temas que son para mí urgentes en este momento del continente, ¿no? En esta instancia, por ejemplo, en este momento nosotros estamos armando la nueva temporada de Historias de Vidas para Canal Encuentro y estamos armando una temporada en Brasil, estamos pensando a Brasil.
porque nuevamente temas que parecían que eran temas de otro tiempo, como la raza, para la agenda de derechos humanos o la agenda democrática, la cuestión de la raza parece un tema que atrasaba, ya está. Sí, sí, pero está allí. Está, escarbás un poquito y está ahí abajo de la superficie, está permanentemente. Sí. Exactamente. Sí, entonces, sí. Y está el nuevo eje del mal que se está construyendo en nuestro continente, que es el de la ideología del género. Así lo llaman, entre comillas. Claro. Ideología de género, claro. ¿No? Que es la forma con la que se está estigmatizando a identidades que no son las binarias, a luchas por los derechos de las mujeres y de los colectivos trans, travestis, LGTBI. Entonces, hay que iluminar eso, sí, porque y hay que trabajar sobre eso. Estoy viendo un paisaje que viene acompañado de la represión, ¿no? Es decir, viene de la represión desde todo punto de vista, ¿no? Por ausencia del Estado, por los golpes que te da y por la necedad o la negligencia de aquellos que tienen que cumplir con alguna responsabilidad y ven pasar la al lado y no reaccionan. Al ver este tiempo en ese escenario, ¿está cerca de la educación superior? ¿Está cerca de las universidades? ¿Tenés contacto? Siempre, sí, sí. No estoy dando clases en periodismo o comunicación, sí más ligado a los derechos humanos, ¿no? Entonces en humanidades, en la carrera de ciencias jurídicas en derecho, la Universidad de La Plata, y todo el tiempo, la Universidad de Quilmes, sí, mucho contacto. ¿Qué pensás? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están los estudiantes, los jóvenes? ¿Abrumados, complicados? Y me parece que hay una búsqueda, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo siento que al menos en mi experiencia, los pibes y las pibas que han llegado al aula, no han perdido una condición que a mí me encanta. Y me encanta y espero no perder a pesar de que envejezca. Que es que seguir peleando por las causas perdidas. ¿Viste? A mí me parece que, digo por las causas perdidas, sí, entre sí. comillas, ¿no? Sí, por eso sí. Que el sentido común imperante ubica en el casillero de las causas perdidas. Dar la batalla, ¿no? Dar que batalla, uno presuma no que hay un 99% de derrota, de riesgo de derrota, pero darla. Sí, no resignarse. Me parece que bueno, que hay una búsqueda, ¿no? En nuestros pibes como muy, muy, muy valiosa. A mí me emocionan mucho las chicas en este momento, ¿no? Me parece, no lo dije de modo casual, que hoy las mujeres y las identidades no binarias son realmente el actor revolucionario de este tiempo, porque creo que son las que están apostando a cambiarlo todo. Claro. ¿No? Entonces, no uso de modo gratuito la palabra revolucionario. ¿No? Es la ilusión, el horizonte de cambiarlo todo y de interpelar desde cómo se construyen las relaciones de dominación entre los géneros, pero también de interpelar a este capitalismo. Claro. ¿No? Es romper con el establishment, es romper con el acomodado espacio conservador, que además puso abajo la alfombra durante tantas décadas, siglos, situaciones que hoy por suerte afloran y podemos vernos cara a cara y poder hablar de estas cosas. Claro, ¿no? Porque además vos decías, Mario, que vos hacías tu propia revisión, pero bueno, para mi generación, yo que soy de los 80, es decir, yo siempre me consideré en todo caso una activista de derechos humanos. Nunca me nombré como feminista, pero yo entendí que siempre fui feminista. ¿No? Diana Mafía, una maestra así, ella decía, siempre me preguntan qué es el feminismo, no tiene muchas vueltas. Feministas son las personas las mujeres que luchan por sus derechos. Digo, y entonces, hace tiempo que vengo haciendo una lectura de mi propia biografía, también en clave feminista, de mi propia historia familiar, cuántas mujeres lo están haciendo, cuánto el debate en torno a la legalización del aborto iluminó los silencios que había en nuestra familia. Sí. Yo, a mí mi viejo me contó, che, ¿vos qué opinás? Mi viejo tiene 90 años ahora. ¿Qué opinás del tema del aborto? Mi viejo, aclaro, es un tipo enormemente sensible, maestro mayor de obra, constructor, tipo que siempre se identificó más con los laburantes que con los de arriba. En Necochea. Pero lector empedernido de La Nación, porque su identidad política más definida es su gorilismo, su antiperonismo visceral. ¿No? Entonces, bueno, aprendimos a convivir con esa situación. Y me dice, bueno, ¿vos qué opinás del tema del aborto? Y yo, bueno, le conté lo que pensaba. Y en ese contexto, dice, bueno, con tu madre decidimos hacer
un aborto, porque ya los teníamos a vos y a tu hermano, y la verdad es que nos pareció que no, tu mamá no quería. Y vos fijate, ¿no? A los 50 pirulos, yo supe que esa fue la una parte de la historia de mi hijo. Es reciente esto, claro, ahora, es fresco. No, en el marco, pero digo, pasó en tantas familias, o sea, que las mujeres nunca hablaron de algo eso. Algo movió un cimiento todo esto ahí al, pero, al hombre. Pero claro, y yo creo que eso es lo que está transformando e interpelando este movimiento que está en las calles. Cuando yo estaba editando el programa de Rita Segato con mi joven editor, un divino, Martín Tejo, un divino que... Un alguien que expresa la nueva masculinidad que hay también y que hoy se está construyendo. Martín me decía, cuando la escuchaba a Rita, dice, yo también estoy repensando mi propia construcción. Entonces él me decía, cuando yo era pendejo, Ana, cuando yo era pendejo, teníamos 8 años, y ¿sabes a qué jugábamos? A que en banda íbamos y le tocábamos el culo a la vecina. Es el día de hoy que yo vuelvo a Chascomús y la miro con vergüenza. Claro. Y yo no me podía salir del molde, pero yo estaba incómodo. Yo ahora reconozco la incomodidad que tenía en esos años. Pero yo, que expresaba otra forma de la masculinidad, no me podía salir de esa cofradía. Claro, ¿no? Claro. Entonces digo, era el carbón, si se iba, claro. Claro, no respondía a un estereotipo que también encadena a los tipos, ¿no? Entonces digo, estamos en un momento de mucha revisión de nuestras biografías, de darle politicidad a nuestras biografías. Claro, claro. ¿No? Sí. Porque digo, ¿de qué vale el discurso político más estructural y público si no nos podemos hacer cargo de lo que tenemos cerquita, de nuestra propia historia, de lo que tenemos acá, en casa, a la vuelta de la esquina? Hablando de el presente, estás hablando de una temporada nueva en el Canal Encuentro. Es una producción independiente lo que estás haciendo. Canal Encuentro tiene todavía algunos espacios disponibles para este tipo de acciones. Sí, la modalidad en Canal Encuentro fue siempre la de laburar, o sea, en general de toda la producción que tuvo en aquellos años y que hoy sigue teniendo en cuotas mucho menores, es trabajar con productoras externas, ¿no? Es decir, nosotros fuimos parte de un puñado de los que persisten con una búsqueda. Yo me sentí súper respetada, tengo que decirlo, ¿no? En la definición de una agenda y en ese sentido digo que los medios públicos son un campo de disputa, que es la disputa en torno a lo público. Y hemos tenido la posibilidad de continuar con nuestras agendas, con mucho respeto por esa trayectoria y esa búsqueda. Hicimos una temporada, nosotros somos productoras, ¿no? Y en ese sentido, o sea que la producción es externa, pero te quiero decir que no es algo nuevo, que siempre fue así. Esa es una de las cosas interesantes que tuvo el proyecto de Canal Encuentro, que en realidad era un canal con un núcleo estable de laburantes relativamente pequeño, si lo comparás, por ejemplo, con Canal 7. Sí, claro, desde luego. Pero que le dio laburo a mucha gente, a pequeñas y medianas productoras que eran las que hacían los contenidos, las que producían los contenidos a partir de agendas, de temas que el canal como televisora pública proponía. Claro. Así que el año pasado hicimos una temporada hermosa, la verdad. Hermosa, digo, porque la disfruté y porque siento que fue herramienta para muchos y muchas, donde laburamos con activismos de mujeres y de personas trans y travestis en América Latina, e incluso en África, tuvimos en el Sahara Occidental, porque las mujeres árabes y saharauis también hay que escuchar qué hay en esos ese otros pueblo, mundos. Sí, he intercambiado mucho con ellos, un pueblo que anda nómade tratando de buscar su territorio definitivo, pero que ha sostenido hasta sus medios de comunicación en esa recorrida. La muy interesante. TV, la radio y televisión saharaui. Sí. Es de los pequeños de la historia. Yo creo que en este momento donde esa es mi búsqueda, que es la mía y la comparto. Está tengo bien. La suerte enorme de poder compartirla y darle un sentido político. Es en este momento donde no sabemos muy bien dónde están los horizontes emancipatorios. Yo digo, también están en este mundo. Hay que buscarlos. Y hay que buscarlos también entre los pequeños de la historia. Bien. Y esas son las agendas que estamos explorando, ¿no? Esto es bueno para contárselo a aquellos que están especulando con la salida media errática, vocacional, sobre todo en las carreras de comunicación y periodismo.
en el esfuerzo que significa también poder producir desde el lugar de la investigación, no desde la comodidad de andar sentándose a criticar las tapas de los diarios, que es una cosa que ha destruido un poco la idea esta de buscar un poquito más, de leer, de pensar y de interiorizarse. Así que lo tomo como una suerte de receta. Pero además, Mario, estamos en la UNDAB. Tenemos intelectuales en nuestras universidades que tienen la enorme capacidad de incluso de iluminar los temas de la coyuntura. Sí, claro. Yo hago un documentalismo que trabaja con sobre una agenda que no es la de la coyuntura. Uh-huh. Esa es mi búsqueda, es lo que me interesa hacer ahora, es lo que puedo hacer. Pero digo, aún trabajando con una agenda más caliente, y tomate el laburo de producir, buscá. Nada más que entre los docentes e investigadores de la universidad pública. Y temas, pero tenemos temas, cosas. Tenemos voces mucho más lúcidas, y no la de los opinadores de turno, que son los que recurrentemente vuelven a aparecer y emerger en los medios para... El panelismo, ¿no? El panelismo es el sentido, ese sentido... Claro, tal cual. Y me parece que, bueno... Esa es la posibilidad también, por supuesto, en medios que no tienen la lógica del mercado, no tienen la lógica del rating, que buscan, hacen otra búsqueda, ¿no? Y bueno, lo tenemos acá cerquita. Está así, está a la mano. Bueno, aguanté con el termo, la charla. Eso lo vine regulando bien, la charla. Espero que hayas pasado un momento cómodo. Para mí es un placer siempre encontrarte. Gracias por estar acá. No, gracias a vos, Mario. Me encantó. Chao.